Molt bon vespre, Melissa. Doncs sí, tot i que en el final Antoni Abadia ha guanyat en comoditat, la veritat és que en el principi pareixia que les tornes s'anaven a igualar. Han estat 1.000 metres per Antoni Abadia i 2.000 per el cavall, bastant ajustats. S'ha de dir que el cavall ha sortit molt ràpid, molt, molt ràpid. Semblava que tenia la carrera bastant controlada, però els darrers 500 metres Antoni Abadia ha tirat de cames i pràcticament després Joan Antoni mos ho ha contat, ja ha vist que la carrera la tenia l'atleta aragonès. Per tant, en aquesta ocasió ha estat l'home el que ha vençut l'animal amb un temps de 2 minuts i 29 segons. Antoni Abadia deia que lo normal o el que ell esperava seria baixar estar per 2:30 i en el final ha baixat en un segon els temps que tenia ell previst. I per tant tenim aquí el guanyador de la cursa, l'atleta aragonès Antoni Abadia. Què tal, Toni? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, un auténtico espectáculo el que habéis brindado hoy en Son Pardo. Yo me imagino que para ti también ha sido una experiencia única, ¿no? Correr contra un caballo. Sí, la verdad que, como bien decía, ¿no? Que correr aquí ya solo es una experiencia increíble. Tener la suerte de estar en un hábitat de competición de un caballo es impresionante. Y por encima de la sensación de velocidad de correr aquí, es lo de correr delante de un caballo para que no te doble y esa sensación de tenerlo pisándote los talones literal, pues es algo que bueno, te pone el pulso a un millón y que te saca de esa zona de confort que es competir contra otros atletas y que sabes que el caballo, como te tenga a tiro, eres carne de cañón y te arrebasa. Esa salida en la que tú estabas parado y el caballo te ha venido a 50 kilómetros por hora, esas sensaciones, esas pisadas, ¿tú cómo las has vivido esos primeros instantes de carrera? Pues con surrealismo, porque yo decía, madre mía, no he podido ir más empanado, pero es que no era de mérito mío, sino que era mérito de tanto de Joan Antonio como de Variusó, porque ha salido francamente rapidísimo. Yo al salir de parado, es verdad que no soy un especialista en salidas, evidentemente, pero es verdad que el caballo cuando me ha pasado, yo pensaba que tenía que ir a remolque durante todo el kilómetro, pero bueno, la verdad que también es verdad que ha acusado el paso tan rápido al principio y eso ha permitido que, bueno, que al final, pues en la última recta que pegaba un pelín de viento en contra, pues supiese gestionarlo bien y al final pues haber ganado con un pelín de margen que es lo ideal, ¿no? Pues Toni, solo me queda felicitarte por el espectáculo que habéis brindado hoy aquí en el Hipódromo de Son Pardo. I Melissa, t'he de dir que en Joan Antoni demana una segona cursa i crec que en Toni l'acceptarà amb molt de gust perquè la veritat és que ha estat un autèntic gust veure córrer l'home contra el cavall.